buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este su programa Charla entre Amigos, que transmitimos por este su canal Antena X desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Antes de dar inicio a este programa, quiero hacer notar que en el primer programa, ya que pasó lo de la pandemia y todo esto que tuvimos, no pudimos contestar los mensajes de las personas que amablemente nos los mandaron porque no tenía teléfono. De hecho, este teléfono no es mío, es de aquí, ¿verdad? Entonces yo ahorita no tengo cómo comunicarme con nadie porque mi teléfono está descompuesto y ahí es donde tengo mis redes sociales. Ya próximamente ya lo vamos a traer. Una disculpa por no haberles pues saludado y agradecido sus mensajes en esa ocasión. Hoy vamos a tocar un tema sobre los derechos humanos. Próximamente aquí en nuestro estado el Congreso tiene la tarea de designar al quien será presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy me acompaña la licenciada Sandra Villarreal Arteaga, que es una de las candidatas a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenida, licenciada, muchas buenas gracias, tardes. Gracias, un honor estar aquí, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestro programa primero con que ¿cuándo se creó la Comisión de Derechos Humanos? A nivel nacional se creó en el año de 1990. En el año del 92 se estableció aquí en el estado de Nuevo León. Han pasado por ahí mucha gente, pues, muy importante. No voy a dar nombres porque se me pasa alguno y no quiero que se diga que estoy violentando sus derechos sus derechos humanos porque los ¿cómo los se llama? Omitió. Los omití, sí. ¿Verdad? Hay más candidatos, fueron convocados varios, no contestaron ni siquiera el mensaje. No importa, ¿no? Sí. Esto de los derechos humanos es algo de que es un acercamiento con la gente. Si eso lo hacen ahorita para que la gente los conozca y ver su plataforma, no lo hacen, pues ya estando ahí, pues van a estar encerrados en la oficina, ¿verdad? Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y coméntenos, usted, su currículum, profesional, bueno, pues abogada, sí. Maestra de la facultad, ajá. ¿Ya había estado ahí en la comisión? Sí, fíjese que yo ingresé por el año de 1998, ya hace 22 años, ya hace un buen tiempo. Ajá. Soy egresada desde hace ya 30 años, más de 30 años, pero en la comisión pues llegué en busca de trabajo, la verdad no sabía del tema y pues es un tema que apasiona y enamora y me quedé ahí muchos años. Tengo alrededor de 15 años de pertenecer a la comisión, pero he pasado por diferentes puestos de la Comisión de Derechos Humanos, desde visitadora adjunta, que es la persona que empieza a hacer todas las investigaciones en apoyo a los visitadores generales, toda la investigación desde que llega la queja, cómo se califican los hechos, qué es lo que se va a pedir a la autoridad, sobre qué vamos buscando, cuál es el hecho que se considera o se presume violatorio de derechos humanos y hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a buscar para la víctima, si hay la necesidad de hacer algún dictado de medida precautoria, alguna cuestión previa a si se puede, vamos a decir, llamar alguna o la necesidad de dictar alguna recomendación posteriormente. Pero toda la integración, hacer diligencias, todo el trabajo operativo
yo lo inicié, bueno, con mis compañeros, era un área donde inclusive en ese tiempo no había seguimiento a recomendaciones y todo lo llevábamos nosotros en la primera visitaduría. O sea, me causa alegría ahorita recordarlo, porque en esa visitaduría pues se hacía de todo, ¿no? Llegaban los casos difíciles, casos especiales, se daba seguimiento a las recomendaciones, los pronunciamientos generales de la presidencia, ahí se veía todo el bagaje y todo lo que había que darle algún seguimiento, algún acuerdo. Entonces, posteriormente me nombran directora de orientación y recepción de quejas, después de 4 años más o menos de ser visitadora adjunta. Y ahí me quedé aproximadamente 6 años de directora de orientación y recepción de quejas. También un trabajo muy enriquecedor, porque es el contacto directo con la gente. Mucho, mucho escucharlos, ver su problemática, mucha cuestión social, plantear alguna solución. Aquí la situación es, y el público que nos hace el favor de vernos y escucharnos, es ver la problemática y darle una solución a esa problemática, convertirla en una oportunidad para que la gente se lleve algo de esas comisiones de derechos humanos. Lo que sea, que no avanza su procedimiento administrativo, que no avanza su carpeta de investigación, que presumen alguna irregularidad, que no pueden acceder a medicamentos, la cuestión de educación, muchos temas son los que se ven en esas comisiones, demasiados. ¿Sí? El organigrama en sí, ¿cómo es en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y para nuestro público que esté enterado de el organigrama, su flujograma, todo lo que corresponde a la operatividad. Toda la operatividad, muy bien. Bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos está integrada por un consejo ciudadano, hay personas que van diciendo, recomendando los destinos de la comisión. Ajá. Hay una presidencia, una secretaría ejecutiva, están las visitadurías, que son las áreas operativas, hay direcciones, por ejemplo, la de quejas que acabamos de mencionar, una dirección de atención a víctimas, las otras direcciones administrativas, y hay un área muy importante, que es el Instituto de Formación en Derechos Humanos. Ahí vamos a decir que se parte la operatividad de la comisión, donde la parte de investigación es lo que lleva desde el área de quejas hasta el área de seguimiento de recomendaciones. Pasa por visitadorías y hasta seguimiento. Pero el Instituto de Formación en Derechos Humanos lleva toda la carga de la cuestión preventiva para que no se cometan violaciones a derechos humanos, para formar en derechos humanos y capacitar también, inclusive cuando ya se dicta una recomendación. Entonces, atendiendo a su cuestionamiento y para que el público sepa cuál es el flujo o la ruta que sigue esto, pues el primer contacto es la Dirección de Orientación y Recepción de Quejas. Ahí se ve o se determina si hay competencia de la comisión o no para conocer de un caso. Si no es competencia de la comisión, la ley ordena y dispone que las personas que atienden a ese ciudadano o a esa persona que acude a la comisión tendrán que orientarla y tendrán que decirle cuál es la posibilidad de solución de su asunto. O sea, no te vas sin una atención. Y si es problemática de la comisión competencia, entonces ya se hace un expediente, se arma y se manda una visitaduría. La visitaduría empieza a hacer una calificación, un análisis de los hechos y ya inicia formalmente una investigación. Ahí cabe la posibilidad, y el público que nos ve y nos escucha, de que se haga el dictado de esa medida precautoria que yo le decía, que es muy similar a lo que es la suspensión en el juicio de amparo con sus debidas proporciones, porque este es un sistema no jurisdiccional. Entonces, ahí empieza toda la investigación. Ahí es donde se va a determinar si habrá lugar una recomendación, una propuesta o no, que esa ya se encarga la presidencia de hacerlo. Pero es muy interesante porque se tiene el contacto directo con la gente y es palpar la necesidad que tiene la gente y ver de qué manera la puedes ayudar. No nada más se hace con el expediente de queja, sino también da lugar a que puedas hacer un acompañamiento ante la autoridad o que si la familia está sucediendo alguna necesidad, algo que se requiera cubrir para la familia, pues detectarlo y canalizarlo a otras dependencias. ¿Sí? Entonces es un trabajo integral, muy, muy bonito. Ahorita habló de víctimas. En la criminología, ¿verdad?, se habla que
en la comisión de un hecho delictivo hay dos víctimas. Uh-huh. La persona a la que se le vulnera el derecho que la ley le tutela, o sea, el afectado por la comisión de un hecho delictivo, uh-huh, y ponen como víctima al familiar del delincuente. O cosas que uno discrepa porque sí. La persona que delinque intencionalmente no lo va a ignorar su familia. Sí. ¿Verdad? O sea, eso es a mi criterio no vale, ¿verdad? La víctima es a quien se le vulnera el derecho que la ley le tutela. Uh-huh. Pero vemos que desgraciadamente, ¿verdad?, los que más se quejan de violaciones son los delincuentes. Hoy con este nuevo sistema penal acusatorio todavía tienen más garantías que la propia víctima. Que el debido proceso y que no le saques la foto porque vulnera, porque ahora todo el mundo se presume inocente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo va a reconocer a alguien, verdad?, si no se lo muestran, ¿verdad? O sea, hay cosas que ahí es donde debe de intervenir también la comisión, porque no solamente, o sea, desgraciadamente se han ganado el título de que son defensores del delincuente, ¿verdad? Porque bueno, ahorita pues se creó esa cuestión de la atención victimológica que tiene la Procuraduría, ¿verdad?, que acompaña a las víctimas junto con el Ministerio Público, ¿verdad?, cuando es la responsabilidad del Ministerio Público, porque claro, es el representante social, claro, ¿verdad? Él no necesita de acompañantes, necesita hacer su trabajo y hacerlo sí, bien, porque si no hace bien su trabajo se le van a ir todos, ¿verdad? Yo fui Ministerio Público, ¿verdad? Entonces la cosa es que hay que quitar ese estigma, porque en todos lados, sí, va de derechos humanos, y van, y mucha gente va con quejas que de plano son intrascendentes o son una necedad, o sea, ahí andan, están acusados de secuestro y todo, me pegaron. Es que es, oye, espérate, pues, o sea, yo lo que digo, el delincuente está predispuesto a mentir, siempre. Aunque lo agarres, te robaste el teléfono, me lo encontré, estaba tirado, se lo acabas de arrancar de la mano. Sí. ¿Verdad? El delincuente, ¿verdad? El delincuente se le exhorta a que se conduzca con verdad. ¿Por qué se le exhorta? Porque ya sabe la autoridad que va a mentir. Por eso la autoridad tiene otros medios para probar la culpabilidad de esa persona o su presunta responsabilidad, que se decía antes, ahora todos son inocentes, ¿verdad? Y a los testigos, a ellos sí se les apercibe de las penas en que incurren los que declaran hechos falsos. Partiendo de ahí, pues hay que ver, ¿verdad?, como dice la raza, ¿para dónde más cae la iguana, ¿verdad? Porque es una persona que voluntariamente está delinquiendo, cosa diferente a quien comete un delito de imprudencia, un choque por claro, esto. Sí. Pero hay una persona que va alcoholizada, drogada, manejando, pues ya ahí ya es otra responsabilidad, sí, que es un delito también de imprudencia, pero con agravantes. ¿Qué hace la comisión cuando ve que quien va a quejarse es el más torvo de los delincuentes y que tiene muchas muertes y todo eso? O sea, pues sí, se le tiene que atender, ¿verdad? Definitivamente. Claro, claro. Es un tema bien interesante, porque a pesar de muchos años de que lo hemos escuchado, y tiene toda la razón, es un tabú muy grande, muy enorme, el que se tiene en cuanto a las comisiones de derechos humanos, y no solamente la Comisión de Nuevo León, sino todas las de la República y la Comisión Nacional, uh-huh, que se defiende de delincuentes. Y la cuestión es que se confunde a la gente
porque no se ha podido quitar ese tabú. Realmente lo que no, lo que se defiende no es la persona en el proceso, sino la integridad de la persona física o psicológica en un dado caso, pero se investiga primero. Pero no se ha podido quitar ese tabú. Es una situación muy, 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 muy polarizada. Es que desgraciadamente, sí. Desgraciadamente es lo que más se ve, porque sí. Yo nunca vi que la Comisión de Derechos Humanos, la nacional o de cualquier estado, ajá, acompañara a una persona agraviada, sí, a presentar la denuncia, a la víctima, sí, a presentar la denuncia, ajá, a estar ahí, a ver cómo los de, por ejemplo, aquí los del CODE, se hacen locos en una pantallita y dicen, ese no es delito, aunque lo sea, ajá, los mandan a otra dependencia que nada tiene que ver. Ajá. Y lo digo con conocimiento de causa. Claro, claro. Sí. Vamos a ver aquí unos mensajes de... Sí. Olga Salazar, saludos, buen día, y igualmente. Ricardo Arestegui, los derechos humanos solo protegen a los delincuentes. El delincuente golpea, viola o hasta mata. Derechos humanos se calla, pero el ciudadano se defiende, hasta la cárcel va. Pues, desgraciadamente no es ahí derechos humanos, es la Procuraduría. Por eso estábamos viendo ahorita la situación esa, ¿verdad? Hace poco ya se volvió a instaurar lo que es la legítima defensa, porque sí, alguien muy brillante la quitó. La legítima defensa es defender tu vida, tus bienes, el de alguna otra persona que esté en peligro. Sí. Y la quitaron. Entonces ya no había defensa. Metí a alguien a mi casa con algo y yo lo mataba, pues iba a la cárcel. Había exceso de legítima defensa, porque estaba tipificado como delito el exceso de legítima defensa. Pero la quitaron, y entonces, ¿qué garantías había? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, las comisiones, gracias, Lee. No, son puntos bien importantes y qué bueno que los toca para poder aclararlos. Las comisiones de derechos humanos, igual que cualquier autoridad, debe tener un equilibrio entre el manejo entre la persona delincuente o presunta responsable de algún delito, ajá, o involucrada en algún delito, y la víctima. Porque usted recordará, y no me deja mentir, y con todo lo que me acaba de decir me da la razón de lo que voy a comentar, la víctima siempre se vio chiquita y siempre se vio más desprotegida. Sí, inclusive cuando en 2008 que viene la reforma penal, dicen, oye, más protección, si cuando la víctima es la que necesita más, viene el cobijo, el abrigo de las autoridades y de la ley. Entonces, sí se tiene que tener ese cuidado. Las comisiones de derechos humanos tienen un deber muy grande en cuanto a la víctima también. Hubo una reforma constitucional muy importante, uh-huh, fue allá por el 93, 94, algo así. Uh-huh. El 92 también, uh-huh, donde se le dieron las garantías a la víctima de ser debidamente asesorado, tener la atención médica de primer nivel, psicológica, etcétera, etcétera. Y aquí en Nuevo León se creó una instancia encargada de ello, que hoy es el COPAVIDE. Sí. ¿Verdad? Fue una garantía muy muy buena para la víctima, pero que estaba en la teoría, más muy poco se llevó a la práctica. Sí, sí. Aquí Nuevo León fue punta de lanza en ello. Sí, sí, recuerdo. ¿Verdad? Muy bien. Sí, tiene aquí toda la razón. Fue punta de lanza en la atención a la víctima. Uh-huh. Pero luego vienen los intelectualotes como Rodríguez Manzanera y esa gente a decir que no, es que la víctima es el familiar del delincuente. Favor, ¿verdad? O sea, no. Y pues en realidad, la víctima, sí, es cierto que se veía chiquito, ¿verdad? Pero cuando recibía la debida atención, estaba grandote. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público hacía su chamba. Sí. ¿Verdad? El Ministerio Público hacía su trabajo. Hoy, desgraciadamente, y lo digo con conocimiento de causa, no lo hacen.
de aquí a que te levanten la denuncia, a ver si tienen ganas, te ponen la pantallita y te dicen, oiga, es que, un ejemplo, una persona vende un terreno dos veces, eso es fraude. Dice, no, no, váyase al juzgado civil para que demande allá. Espérate, pues es fraude. Y ahí está, en el mismo código penal. Prejuzgan, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, cuestiones que son delitos, están tipificados como delito. Por no trabajar no lo hacen. Ahora dice, te mandan a una aplicación ahí para que presente la denuncia por aplicación. Pues, nunca llega. Siempre está ocupada la aplicación, se está nomás dando vueltas pensando. Ahí. Está pensando nomás. O sea, ahí es donde también debe intervenir la comisión. Las comisiones, así es. Yo sé que usted como litigante que fue muchos años y que conoce bien el meollo, sé que si llega ahí a la presidencia va a pugnar porque se haga eso, ¿verdad? Porque se requiere, para empezar, se requiere más personal en las agencias del Ministerio Público. Personal debidamente capacitado y sobre todo sensibilizado, porque están tratando con gente, sí, con gente lastimada, con gente dolida. Sí. Sí. ¿Verdad? No están tratando con números. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, o sea, ¿de qué sirve que modifiquen todo esto? Se lo están modificando nada más para beneficio del delincuente. Para beneficio del delincuente nada más. Ese nuevo sistema penal acusatorio así es. Definitivamente. Raúl García Pérez nos dice, derechos humanos debería llamarse derechos de los delincuentes. No, los delincuentes tienen muchos derechos. Muchísimos. Para empezar, o sea, ¿se acuerda cuando les decía? Ajá. El delincuente tiene manera de salir con el primero que lo detiene. Sea el policía municipal, etcétera, etcétera. Si no, se va al Ministerio Público, un inejercicio de la acción penal. Y no, una averiguación mal, una carpeta de investigación mal hecha, y se va sin auto de sujeción a proceso, como le llaman ahora. Ajá, la vinculación. La vinculación a proceso. Si no, en los incidentes de libertad por desvanecimiento de datos o sentencia absolutoria. Si no, en la apelación. Si no, en el amparo directo. Si no, en prevención y readaptación social. ¿Verdad? O sea, todo eso tiene, y la víctima nada más tiene una cosa, garantía nada más. O sea. Precisamente por eso se debe de estar, vamos a decir, en el acompañamiento constante, pero también en la difusión de las tareas de la comisión, porque esos tabús van a perseguir a las comisiones por años. ¿Sí? Si no se da a conocer a la gente realmente el trabajo que se hace, los acompañamientos a poner las denuncias, acompañamientos y asesorar a la víctima a que solicite medidas de protección, precisamente a la comisión de víctimas ahorita en el estado, ver qué servicios le faltan a la víctima, si tiene asesor jurídico, asesor victimológico. Claro, a la persona que lo solicite se analizan los hechos y se ve qué intervención se va a dar, pero definitivamente si es una víctima y es una víctima de delito, tiene que tener mucho acompañamiento de la comisión, pero mucha asesoría también. Y eso se tiene que dar a conocer a la población, porque si no vamos a seguir teniendo esos mensajes y las capacitaciones también a los servidores públicos. Desgraciadamente, nada más ponen, por ejemplo, que lo he visto, y que la Comisión de Derechos, la Comisión de Derechos, en la Comisión de Derechos Humanos te ayudamos a esto. Exacto. ¿Ya? No que nomás sale ahí para que se luzca ahí quien esté ahí al frente. No. Eres un servidor público. Claro. Vas a servirle al público. Sí. No a servirte del público. Porque, por ejemplo, usted con su experiencia, ahí andan otros que quieren ser y no tienen la más mínima experiencia. Anda hasta un exdirector de la facultad, que Junior ahí, entre otros, ¿verdad? Yo lo digo porque me pongo a ver ahí, claro, y a analizar perfiles. Sí. ¿Verdad? Y el ejemplo aquí está. Se les invitó,
nada más vino usted. ¿Ya? Entonces, ahí está donde, como en el programa anterior que vino el diputado Ruiz, dice, no, pero ¿qué lo van a hacer? Pues aquí está dando la cara, se va a hacer, lo está haciendo. La persona que da la cara es la persona que da cumplimiento, claro, como servidor público, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, claro, ¿verdad? Gente con sensibilidad, con conocimiento, que si va a estar 4 años o 5 ahí en el al frente, que sean para crecer y para crecer no en lo económico, sino a crecer en cuanto al servicio público, sí, en cuanto a la prestación de servicios. Yo sé que con la experiencia que tiene y como litigante que es, porque todavía está litigando, uh-huh, lo puede lograr, ojalá y los diputados escojan bien, ¿verdad? Hay otro tema, uh-huh, también relacionado con esto, porque es el del derecho a la vida, uh-huh, el aborto, que en unos lugares ya se aprobó. La ley en el estado es muy específica, muy concreta. Puede hacerse cuando pone en peligro, uh-huh, la vida de la madre o que sea producto de una violación. Uh-huh. Yo creo que ahí está correcto, ¿verdad? A mi criterio, no sé el de ustedes, ¿verdad? Porque si andan de más ahí y salen embarazadas, no, al cabo, para afuera. No. Hay que respetar la vida. La ley nos protege desde el momento de la concepción. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas cuestiones yo creo que están mal. Pero ustedes, como expertos en ese tema de las cuestiones de los derechos humanos, ¿qué opinan? Sí, bueno, las comisiones de derechos humanos se han pronunciado. Yo le voy a platicar de los temas que ha hecho la comisión o que ha visto o que ha analizado y lo que es en lo que marcan los tratados internacionales y los derechos humanos en el tema. Obviamente, como usted dice, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, hay situaciones o hechos en los que se quiere criminalizar a las mujeres porque recurren o se ven en la situación de abortar. Aquí sucede lo mismo que con los asuntos penales. No se juzga a la persona por el hecho que haya realizado, sino se le da la atención que requiera. Por ejemplo, me preguntaron en alguna ocasión, oye, ¿usted le daría o ayudaría a una persona que abortó y que requiere atención médica porque no le da el Estado la atención médica, o le daría o la apoyaría para atención psicológica si el Estado no se lo brinda? Claro, porque estamos viendo a la persona, no al hecho que se haya realizado. Entonces, lo que marcan los estándares, lo que marcan los tratados internacionales, efectivamente es defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, las comisiones tienen la obligación de atender a toda persona que se presente solicitando alguna atención, algún servicio. Y créanme que las consecuencias de una mujer que haya abortado por el motivo que sea, la situación psicológica posteriormente se torna muy difícil, ¿eh? Entonces sí requiere mucha, mucha atención. No se trata de juzgar a nadie por esos hechos, sino que las comisiones están para atender a todas las personas abiertamente. Son temas muy polarizados, muy muy extremos, van al extremo, hay gente que estará de acuerdo, otras que no, pero las comisiones están para eso, para atender a toda persona, igual que si se trata de un delincuente, una persona que participó en un hecho que se presume ilícito, a todas las personas, depende la necesidad que tenga, ¿verdad? Es como cuando hablamos que el derecho se basa en las normas de las buenas costumbres y la moral. Salta de repente uno, sí, pero la moral es una cuestión subjetiva, igual que las cuestiones religiosas. Sí. Y sin embargo lo crees. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, la
no puede dar legalidad a algo que viene o que es contra natura o que es nacido de la ilegalidad. Desde, partiendo desde esa base, creo que se debe de ver muchas cosas, o sea, dejar lo político de lado, porque pues es como eso de que hablan de que ellas y ellos. Espérate, hay una regla gramatical que habla que al estar todos hombres y mujeres juntos, pluralizas con ellos. Lo abarcas con eso. ¿Verdad? Ah, no, pero como cierto grupo decía, no, es que ¿por qué nomás ellos y también ellas? Y ahí están, ellos y ellos, chiquillos y chiquillas, aquel botudo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también están las cosas de que entrando a la política, ¿verdad? Le hacen caso a estos porque pues, son votos, a esto porque son votos. El matrimonio entre gentes del mismo sexo, porque traen votos. No se trata de eso, se trata de tener una buena armonía. Claro. ¿Verdad? Las relaciones contra natura no son, ¿verdad?, como les decía, los principios del derecho, no son ni de buenas costumbres ni nada morales, ¿verdad? Digo, es mi criterio y discúlpenme, claro, pero, sí. No, las pero lo vemos, no, lo vemos, claro, desde el punto de vista del, claro, del derecho, lo que es el derecho. Una cosa es la justicia, otra cosa es el derecho, ¿verdad? Que bueno, ya luego lo comentaremos con otras personas. muy bien. Pero sí, yo creo que derechos humanos, ¿verdad?, de la mano suya y de quienes más lleguen ahí, que deben de ser personas que conocen, que sienten las necesidades de la gente. Se trabaja en conjunto, se trabaja bien, porque no tiene, o sea, desgraciadamente inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendiendo recomendaciones favoreciendo a los delincuentes ante hechos que fueron pretéritos. La ley no juzga hechos pretéritos, porque la Comisión Nacional sí lo hizo. Desde ahí empezó el problema. Y luego le siguieron como disciplina, ¿verdad? Y ahí está, o sea, desde ahí estuvo mal. Porque se supone que revisan el expediente debidamente, si, claro, si hay alguna violación al procedimiento, esto y lo otro. Pues si esa es una violación al procedimiento, pero de parte tuya, porque son hechos pretéritos. Sí. Las comisiones, la tarea que tienen y que se sigue teniendo es evidenciar alguna violación de derechos humanos, pero no hay una vinculación, o sea, no son vinculatorias sus recomendaciones. Cuando llega a ser recomendación, hay mucha oportunidad de ayudar a la gente, como le decía desde el principio, mucha, de manera inmediata. Y los asuntos que ya llegan a ser recomendaciones o en los que ya se llega a ver un pronunciamiento, necesariamente tienen que analizarse para ver qué tipo de reparaciones se requiere para la víctima, como lo comentábamos. Pero no inciden tampoco en los procesos penales, para que la gente sepa también, no inciden en los procesos civiles, no inciden en otro procedimiento, no son vinculatorios, pero sí pueden ayudar, por ejemplo, para que la víctima obtenga alguna prueba a su favor, alguna evidencia, algún dictamen médico, algún dictamen psicológico, o que se llegue a evidenciar que fue víctima, ahora sí, de un abuso de autoridad, por ejemplo. Que quede en un documento evidenciado que realmente sí sufrió una violación a sus derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente, se ven hechos pasados. Por ejemplo, los casos de tortura, pues sí son bastante, a lo mejor el tiempo en el que se pudieran analizar. Pero de todas formas, no inciden en los procesos penales, para que la gente lo tenga claro, porque a veces también piensan que sí se puede, con una recomendación o una intervención de derechos humanos, se puede echar abajo el proceso penal, y no, para que hacer ahí una especie de acotación o aclaración, ¿no?, para su público.
Y hay muchas cosas en las que las comisiones pueden ayudar, muchas cosas. No se juzga tampoco a nadie por sus preferencias sexuales, no se juzga a nadie por su preferencia religiosa, porque si no, imagínese, pues no existiría la diversidad, no existiría la apertura, ni vamos a decir esa progresividad de los derechos humanos en su protección. Y como dice usted, efectivamente, pues yo tengo ya muchos años dedicándome al tema, muchos años. Y pues la intención es precisamente escuchar a todas esas voces que hemos escuchado por años, pero seguirlos apoyando, porque hace falta mucho apoyo entre nosotros, ¿no? Usted ahorita hablaba de la sociedad, de vivir en paz, y es lo que queremos todos y todas, ¿no? Es algo que queremos que sea para bien de nosotros, ¿no? Bien de los niños, niñas que vienen ahorita arrasando bien fuerte con toda esta tecnología. Y realmente que sienten que hay una Comisión de Derechos Humanos que los puede apoyar y que los puede ir guiando en este camino. En la tarea, o la otra tarea que me toca hacer a mí en las cátedras, en que imparto también Derechos Humanos, pues es bien importante porque tiene que permear estos caminos y esos términos hacia los jóvenes. Ellos también tienen que tomar esa batuta y tomar esa responsabilidad de seguir procurando, de realmente que hay una cultura de derechos humanos, igual que educamos en otros temas, ¿no? Pero no tampoco para hacer mal uso del tema, sino realmente para quien lo necesite. Ahorita que decía usted al principio, de quien va y se queja a lo mejor de una situación que sabe que no va a prosperar y que es a lo mejor sabe que no va a tener futuro, bueno, se le orienta, se le ubica a la persona, y realmente si es una cosa que pudiera resolverse rápido, créame que para eso está el diálogo, la conciliación, la solución amistosa, así como nos sentamos ahorita usted y yo a platicar, bueno, vamos a exponer la problemática y verle una solución, porque si no lo vemos de esa forma, entonces también nos vamos a llenar de documentos que nunca van a salir adelante. Es traer el problema y la solución. Porque así traes el problema, traes la solución, aquí la analizamos. Sí, sí, exactamente. Ya sale. Y una de las propuestas que yo traigo, le dije, es esa, precisamente un área, y se lo presenté al Congreso, la creación de un área de mediación o de contacto directo con la gente, para que la gente sienta realmente que esa comisión vale y que realmente esa comisión le puede servir para algo, que le pueda resolver su problema, que le escuche, que lo oriente. A lo mejor no le va a resolver de fondo, pero sí le dice dónde ir, la acompaña, la lleva, le dice cuáles son sus derechos y hablarle claramente. Y transparentar, esa es otra de las cuestiones que hay que procurar siempre, transparentar los servicios de cualquier dependencia, no nada más de las comisiones de derechos humanos, ver qué se está haciendo, no los recursos, porque los recursos como quiera se deben de transparentar, no, qué estás haciendo, qué servicio estás dando, como dice usted, te ayudamos a esto, ¿sí? O sea, eso es muy benéfico porque ya atrae a la gente, o sea, te voy a ayudar a esto, te voy a apoyar en esto. No es, mira, fíjate que la comisión y las normas jurídicas y todo, no, fíjate en lo que ¿qué es lo que puedo hacer? Ven conmigo, acude conmigo y te voy a ayudar a esto, te voy a apoyar, te voy a acompañar. Eso habla muy bien de las comisiones de derechos humanos. Ese es un tema también que hay que trabajar mucho, porque yo se los decía a la gente con la que he platicado y a la gente en el Congreso también se los he dicho. Después de 22 años de haber entrado a este tema, seguimos escuchando eso que su público dice, que solamente son defensores de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es algo fuerte en lo que hay que trabajar. Sí, es que definitivamente y desgraciadamente nació así. Sí. ¿Verdad? Y todos lo siguieron así como ejemplo, como línea a seguir, y no es, porque si estás hablando de defender los derechos humanos, pues son los primeros 29 artículos de la Constitución, las garantías individuales, que viene siendo eso, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho de petición, el de libre convivencia, todo eso, o sea, de la libertad de cultos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que mucho abarcan, que hacer en el tema. Todo lo que abarcan los 29 artículos de la Constitución que hablan sobre las garantías individuales. Que en eso se basa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad? Entonces, si vamos a ver eso, pues vamos a verlo.
Ahorita, afortunadamente, pues ya hay un área que se encarga de, pues, de atender a la víctima, que pues le quita una poquita de chamba al Ministerio Público, porque a veces pues es tanto el trabajo que tienen, porque es muy poca la gente que tienen. Tienen 5 o 6 secretarios para 100 asuntos que les queden diarios, pues ¿cuándo, verdad? Entonces se requiere para un buen funcionamiento, ¿verdad?, mayor cantidad de empleados. Ustedes me imagino que también deben de tenerlo, porque pues es para todo el estado, porque no hay comisiones municipales. No, no hay, hay una oficina regional en Linares, y pues bueno, ahorita la ventaja son los medios electrónicos, ¿no? Pero sí hay que trabajar en establecer algunas dependencias o descentralizar la comisión, que es otra de las propuestas que yo hice, porque hay mucha necesidad y la gente no, a veces no se puede ni trasladar. Es que, por ejemplo, en las áreas, por ejemplo, allá en las cabeceras distritales, allá en Galeana, en el Doctor Arroyo. En China, todo eso. Pues hace mucha falta todo eso. Sí, y ya para el norte, Anáhuac, todo eso, Villaldama. ¿Dónde está el juzgado? En Villaldama. Villaldama es la cabecera distrital. Ahí es donde ustedes podrían establecer para tener un mayor acercamiento. Sí, esa es la idea, de generar puntos estratégicos. Yo había propuesto 7 puntos estratégicos para que realmente la gente, y darle mucha difusión, que la gente se acerque, y no solamente para quejas, sino también para esas orientaciones, y que realmente se vea la presencia de la comisión. Le voy a decir una cosa, esas comisiones o delegaciones municipales ha sido el sueño de varios presidentes que han pasado por la comisión. Entonces esperemos lograr algo con estas nuevas tecnologías y que realmente centralicemos a la comisión, ¿verdad? Es que no puedes estar, tener todo en un solo lugar. Tienes que salirle. Sí. ¿Verdad? Porque, pues sí, aunque García está dentro de del área metropolitana, hay gente que no puede venir hasta acá. Sí, es cierto. Y allá ya se abrió un juzgado, allá está el juzgado. Sí, y hay más acceso, es cierto. Entonces, hay que acercarle esto a la gente que en realidad lo necesita, porque hay gente que no tiene desgraciadamente la preparación o el estudio para decir esto. Pero fíjense, Lee, que tampoco la gente sabe que las comisiones o los funcionarios o los servicios públicos se pueden trasladar a los domicilios. Entonces hay que hacer saber esos servicios que se tienen para que realmente se aprovechen. Pero falta esa parte de difusión, no solamente en redes sociales, porque hay gente que no tiene acceso a esas redes sociales. Entonces hay que hacerlo en radio, en la televisión, para que realmente llegues a más población. Porque si no lo abres a esas poblaciones que no tienen acceso a un internet, por ejemplo, pues de nada va a servir. Y que son las que a lo mejor más te necesitan, ¿no? Entonces esa apertura también hay que... Aquí lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con las con las clases a distancia. Sí. Hay muchos muchachitos que no tienen el acceso. Así es, y están perdiendo esas clases. Y están clases. Aquí, por ejemplo, en Guadalupe, que hay muchos que tuvieron que abrir espacios por parte de la autoridad municipal para que ahí vayan los muchachitos a sus clases. Sí. Entonces, dentro de esa cuestión económica paupérrima, ¿verdad?, ahí es donde deben de llegar los servicios. Sí. O sea, oye, ¿qué te falta? Oye, es que tú tienes, o sea, ¿cuál es la obligación del Estado? Proporcionar salud, educación, seguridad, todo ello. Ahorita que está el problema este de la pandemia, pues no todo el mundo tiene. No todo el mundo puede conectar. Ya abrieron también para las clases en las televisiones abiertas, pero a veces no tienen ni para la televisión. Bueno, es lo que le voy a decir, hay gente que ni siquiera tiene el aparato de televisión. Exactamente. Entonces, ahí es donde, o sea,
Hace poco vino el secretario de la Contraloría de Ramones y fue la pregunta que le hice, ¿cómo le están haciendo con esto? Y pues están haciendo malabares también ellos Sí, ahí. sí, sí. Hay gente que está haciendo esfuerzo, Lee, pero se requiere más, ¿eh? Se requiere más cooperación. Pues ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa. Algo que quiera, un mensaje que quiera mandarle a la comunidad que nos ve y nos escucha, sobre Sí. todo que usted es una de las candidatas a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos Gracias, Lee. y que esperemos, y si yo fuera diputado sí votaba por usted, pero Muchas pues no lo gracias. soy, ¿verdad? Gracias, Lee. Esperemos y que decidan con sabiduría y se olviden de cuestiones de compromisos políticos. ¿Algún mensaje, Sí, pues Lisa? yo quisiera mandarles el mensaje a la gente de que conozca los derechos humanos, Lee. Yo siempre mi eslogan es conocer para poder defender, porque si no conoces los derechos humanos, no sabes que los tienes y no los puedes exigir. Entonces, entra en las páginas de las comisiones de derechos humanos, a la Comisión Nacional, por ejemplo, tiene una literatura muy abundante y explica las situaciones. A la página de la comisión de aquí de Nuevo León o de las otras entidades, la verdad es informarse sobre sus derechos y utilizar el teléfono y utilizar los medios para poder informarse y que puedan conocer y poder defender. Eso es lo que necesitamos, lo básico. Ya los tengo, ¿cómo los hago valer? Necesito saber qué camino voy a seguir. Entonces, pues la invitación es esa, que se informen también y que puedan hacer uso de esos derechos. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y qué bueno Gracias. que acudió Muchas porque gracias. pues aquí está, como lo dije en el programa anterior, están dando la cara, quiere decir que la van a dar estando ahí en el lugar correspondiente. Y sobre todo pues que no es una persona improvisada porque pues es catedrática de la facultad sobre ese tema, ya tiene 22 años ejerciendo sobre ello, o sea que no es alguien que venga con un padrinazgo como andan por ahí varios y varias, varios y varias, ¿verdad? Aquí lo importante es que sea algo efectivo y que le sirva a la comunidad. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, gracias, licenciada, Gracias a ustedes, es por un honor. Muchas estar aquí gracias. con nosotros. Un placer. Y nos estamos viendo, primeramente Dios, el próximo viernes, como siempre, de 3 a 4 de la tarde, en este su programa, Charla entre Amigos, a través de Antena X, desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Gracias y hasta la próxima. Pedimos su ayuda para localizar a la ciudadana Margarita Ibarra Ochoa, cuyos datos generales son los siguientes: fecha de desaparición, 20 de agosto del 2020, lugar de desaparición, Culiacán, Sinaloa, edad 63 años, sexo mujer, nacionalidad mexicana, tez trigueña, estatura 1.55. Aparecen los siguientes números de contacto: 81-20-40-86-62 y 667-129-2207. Les pedimos por favor que si la llegan a ver, se reporten porque sus familiares están muy desesperados porque no dan con ella. Ya va a cumplir un mes de su desaparición. Esperemos y que salga.